Buenas. Vale, a ver, situación. No me acuerdo. O sea, voy a dejar que pase el día y empezamos uno nuevo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo trabajan mis queridos trabajadores? ¡Qué buenos son, coño! Solo ha cambiado la pizza, ¿no? Vale, pues la ponemos a 5,20. No vamos a ser mierdas tampoco. Perfecto. Ok. Es que no sé qué necesito. Estoy un poco. Un poquito, un poquito. Estoy toda loca, tía. No sé qué necesitamos, la verdad. Vale, harina supreme. A lo, es que a lo mejor ya hay. Habrá que. ¡Uy, eh, no, no, no! ¡Espérate, que hay caja afuera! ¿Papel de culo? ¿Dónde iba? ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, os ayudo. Ayudo a mis trabajadores para que luego me critiquen, ¿sabes? Para que luego me critique, me diga, no, explotador. Yo haciendo tareas que no son ni mías, tío. Pero bueno, en fin. Criticar es gratis, ¿no? Papel de ano. Que no farte! No, qué pedazo de almacén tenemos ya, ¿eh? Ahí va. Perfecto. A ver. Ahí, 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 ahí. Mira, cómo genero, cómo genero. Soy mi propio jefe. Cállate. ¿Está muy caro el qué? ¿Qué has dicho? ¿El queso este? ¿Esto está muy caro? A ver, igual. Vamos a bajarlo un poco, pero. A todo es que precios bastante competitivos, ¿eh? ¡Papel de culo! ¡Papel de culo, tío! ¿Ves? Es que se acaba muy rápido, tío. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? Sal, sal, sal. El papel de empresario, amigos, es muy complicado. Vamos a pillar ya de paso varias cosas. Ahí va. A chuparla. Voy a poner sal. ¡Hueva! Ahí va Ya que estamos, pues pillamos cosas varias ¿No? ¡Cállate un ratito! Oye, pues el otro Lo probaremos, el que ha venido aquí a hacer spam El desarrollador, habrá que probarlo Porque tiene opiniones muy positivas No sé si me está viendo Paul ¡Paul! ¡Paul! ¿Lo ha probado Paul? Porque me fío en. Si Paul dice que es una mierda, me lo creo, la verdad. ¡Repón! ¡Repón! Vale, yo compraría. Pa luego compraremos más licencias, pero bueno, poco a poco. Tres de esto, tres de pasta, dos de aceite normal. ¿Y qué coño hay aquí falta aquí? ¡Uy, Dios mío! Sin... Siempre falta algo, ¿eh? Es que es imposible tenerlo todo, la verdad, ¿eh? ¡Aparta, aparta, tío! Pa esta puerta me buguea, ¿eh? Vale, ahora pasta de esta. Voy a meter una aquí. Ahí. Aceite normal. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Aceite normal. Aceite del barato. Luego esto es más pasta, pasta, pasta. Ahí. Creo que me deja poner otra detrás. Puede ser. Eso. Y ahora jaboncito de manos. Lo que os hace falta a vosotros. Que os huele la mano a huevo. Esto por aquí. Esto por aquí. Toma, y esta ¡Eh! ¿Qué me matro... He pedido una de té yo, yo no quería una de té Pero bueno, ahí va otra Nutella, pero ¿qué falta, tío? No, el tema de papel de culo, ¿qué, qué pollas pasa aquí? No, que tenga que trabajar yo ¿Qué coño es esto, tío? Vale, papel de culo Hay que pedir más papel de culo Papel de culo, es que voy a pedir Seis, no, cinco Cinco papel de culo Tema congelado... ¡Hostias! Las patatas iban aquí, ¿no? Ahí. Madre mía. Es que esto, como no estés atento, es durísimo, ¿eh? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Hostia, me estoy quedando sin espacio. ¿eh? Habrá que poner más estanterías. Y me la ultrapela, tío. Oye, aquí hay que poner más luz, ¿eh? Noto esto un poquito oscuro. Como tu alma, cabrón. ¡No! No, me cago en la puta. Aquí va el pollo, tío. ¿Dónde está el pollo? Esto es pollo. Igual solo cuatro pollos. Es poco, ¿eh? ¿No creéis? Igual habría que hacer más espacio para pollos, ¿no? Igual solo cuatro pollos. Claro, viene cualquier persona y se lo lleva, ¿sabes? Los cuatro. Vale, el día ya ha acabado. Vamos a esperar a que repongan. Bueno, que acaben en los cajeros. Igual un congelador más podríamos poner. Que mira lo que se... mire, mire, mira. Chocapic. Madre mía, de Dios. Habría que hacer inventario, ¿eh? Está todo muy desordenado. ¿Por qué? Porque es que no ayudáis nada. ¿Sabes? O sea, que yo... No, no colaboráis mucho. Señora, por favor. Se está llevando toda la tienda, tío. 120 y pico pavos. Venga, te va por culo, señora. A ver, ¿puedo expandir ella. Eh, es que puedo hacer de todo. Pero lo primero que debes hacer es callarte, ¿vale? Y a partir de ahí podemos ver expandir, me siento a gusto aquí, ¿sabes? En vertical. O sea, memeo, tía. Vale, ya sé lo que quieres decir. Así. O sea, así y así. Y otro aquí. No está mal tampoco, ¿eh? Pero pegados, pero pegados como pegados. Si los pego, ah, que choque culito con culito en plan así. O sea, así... Y así. Y, ¿Y ahora aquí otros dos? Porque ahora dónde pongo el otro. Pero dos no es mucho. Aunque lo voy a necesitar, ¿no? Para comprar licencias y tal. Supermercado de mierda, por cierto, venden el Satisfyer en no, ese supermercado No, se nos ha acabado. Tu Vino pinga. tu mamá ayer y se llevó todos, Henry. Es una cosa increíble. Nos dejó sin existencias. Vuelve mañana. Voy a acabar el día, ¿vale? Oye, el tema precio es muy controlado, ¿eh? Vale. La pasta ha subido. La pasta era esto. Vale, pues lo ponemos a 3,60. Tampoco nos vamos a pasar. Ahí. Vale, entonces. Buenos días. Abrimos. Que aunque me falten cosas, es que me la pela. Mira, quiero dos focos. Y dos congeladores, ¿seguro? O. Mira, va, lo voy a comprar, tío. Me estáis tocando los huevos. Aquí. Muy poco espacio, ¿no? O aquí No, o aquí Tipo esto Ahora tocamos, ¿eh? puedo mover. Es que no, no me acaba de gustar, ¿eh? No, sería O sea, así Así, ¿no? Así y No, pero no me... Queda muy pegado a la caja, ¿no? Quizás Bueno, pero no está mal, ¿no? O sea, está... Luego, cuando expandamos, ya será más ancho. Pero no está mal, ¿no? Está bien, está bien. Para ser yo, está bien. Vale, entonces, vamos a comprar congelados. Bueno, hay que comprar de todo. Hostia, las luces. Creo que por aquí había una oscuridad que flipas. Y por. ¿Qué mal queda? Cállate, cállate, por favor. Vale, voy a comprar cosas. Luego pago facturas, ¿eh? Vamos a comprar. Dos pizzas, dos patatas, dos pollos, y ya está. Bueno, y de paso, pillamos. A ver, ¿qué falta, qué falta, qué falta? Podemos pillar otra de Nutella. Ya que estamos, ya que hacemos pedido. Hostia, el tema nevera, ¿cómo va? Leche y huevos. Dos de leche y dos de huevos. Comprar. Vale, entonces, sobre todo pondría pollos, porque es lo que más. Aquí cuatro, y luego pondría otros cuatro al lado, ¿no? Y luego en este, patatas. Ahí está pollos pollo uno solo de pollos ahí está porque es que ocupan un huevo el pollo eh vale luego leche que la repongan ellos con los putos huevos que para eso les pago no no crees luego patatas es que ya tengo dos está bien así está bien así es que no vea y luego el otro pizza pues que pizza con uno en verdad ya vamos bien eh hacemos uno ¿Solo patatas? Porque es que de pizzas caben muchas, creo. Venga, pues Only Patatas. Tu nueva plataforma de confianza. Pizzas. ¡Aparta, aparta! Es que esta puerta hay que quitarla, ¿eh? Pero es que pizzas tampoco se vende una barbaridad, ¿eh? La gente aquí no, no es muy de pizza, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Huevos. Aquí. Aquí. ¿Y esto qué es? Pizza. Y le he puesto aquí o. Oh. ¿Dónde coño he puesto la pizza? Ya no me acuerdo Ahí, pues mira, ahí mismo, por culo Vale, hostia, es que... Es, es patatas Vale, patatas Eso era... hostia, ¿qué es lo que no hay aquí? Vale, pues tres de estas Patatas Tres sacos ¿Esto qué es? No hay chocapic Es que no puedo estar a todo, amigos, es que no, de verdad Y pan, hace 500 años que no compro un puto pan La verdad Susu Vale. Esto es patatas. Pues lo guardamos. Lo guardamos. Solo cabe una caja de patatas, ¿eh? Junta. Chocapic, no queda ni uno. Voy para allá. Aparta, aparta. Ahí va. ¡Joder! ¿Y esto qué es? ¡Pan, pan, pan, pan! Agua, pan, pan, agua, pan, pan, agua, pan. ¡Espagueti! ¡Que no queda ni uno! Era aquí, ¿no? Sí. <coughs> Esto que era. Aquí. Esto, espagueti, aquí. Espagueti. Aquí. Más espagueti. Aquí. Arroz basmati. Aquí. Un poquito de que le que Ahí. Un poquito de que Aquí. Esto era el champú, este de mierda. Lo ponemos aquí. Y el otro aquí. Vale. ¿Cómo vamos? A ver si acaban de comprar, tío, de verdad. Porque aquí cierras y igualmente entra gente. Señora, es muy tarde. Váyase a su casa, por favor. Es muy tarde. Voy a pagar facturas de mientras. Si tenéis razón. Gestión, facturas. Pagar, pagar, pagar. Pagar, pagar, pagar. No pasa nada. Aquí no debemos una mierda a nadie. Se paga. Aunque sí que lo que creo que lo que voy a hacer es. A ver. Gestión, expans, almacén. Yo creo que lo voy a expandir, eh. No me falta... Comprar. Ya lo he hecho. Vale. Vale, entonces... Para que esto quede bien... Ustedes, es que podría... Puedo hacer aquí la de Dios, eh. Puedo poner este aquí. ¿Y cómo quedaría este detrás? Muy pegado. Otro pasillo aquí, no sé si queda bien, ¿eh? Bueno, a ver, mal no queda. Gíralo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que lo gire? Care verga. Esto aquí. Bueno, sí que es verdad que girado, creo que mejor, ¿eh? Así. Creo que tienes razón, ¿eh? Careverga. Me gusta más. Así. Sí, queda mejor. Poco hueco, pero bueno, a ver, es un almacén, tío. ¿Qué, qué quieren? Estar cómodos. Aquí se ven a trabajar, tío. ¿Que gire cuáles? Estos no. Ahora me habéis bugueado. O sea, que gire estos o estos. No serán estos. Que gire estos. O sea, que esto lo haga así. Eh, esto, ¿Esto os referís? Culo con culo, es que no os entiendo. ¡Que gire cuál es? No se puede. No, porque tiene que pasar el señor por ahí. No se puede, los de la pared. No se entiendo lo que queréis decir. Me sabe mal, ¿eh? Vale, ¿os referís a que esto lo pegue más y deje más espacio? Como los congeladores. Como que como los... A ver, los congeladores están... Dos y 2. Ah... Nah, no, pero me gusta más así. O sea, ya sé lo que queréis decir, pero no me gusta. parece una mierda. ¿Por qué queréis que haga eso? A ver de qué cambia el precio. Jabón de manos y saco de patatas. Jabón de manos, 3. Igual es muy caro. Y saco de patatas, 5. Eh, 4,90. Venga, va. Ahí va. Eh, Abrimos. Es que no sé qué me queréis decir, la verdad. No os entiendo, no hablo idioma. Voy a comprar dos estanterías más. Ah, no, 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 coño. Que había... Me cago en la puta. Bueno, espera, compro eso. ¿Habré comprado alguna estantería? No. Entonces serían dos estanterías y dos focos. Ahí, entonces. ¿Por qué no trabajan? ¿Huelga? ¿Huelga a mí? Os faltan huevos. Vale, de momento así, porque vamos bien de sitio, luego ya se organizará mejor. ¡Eso trabaja, trabaja, tío! Huevos. Un poquito de coffee. Viejo, si organizas las cosas del almacén, podrás tener mejor control de lo que tienes, y así comprar todo en base a lo que te hace falta en el almacén. Y no a lo que te Pero hago, ¿cómo organizo en, yo esto? Muy difícil, tío. Dicen que los del medio los pegues culo con culo. Así tienen más espacio solo los del medio. Vale, creo que ahora ya sí que os entiendo por fin. Es que claro, como o sea, habláis idioma, que no, no, no los entiendo, la verdad. Eh, vale. Ahora creo que sí que... ¿Ves? No era tan difícil explicarlo. Esta persona lo ha explicado muy bien. Echadla. Baneadla. Porque se explica demasiado bien. Vale. Venga, vamos a poner a trabajar, que mucho hablar. Y poco trabajar aquí, eh. Eh, productos: saco de patatas, cuatro. No hay ni una puta patata. Luego harina de la normal, compraría dos. De nevera, ¿cómo vamos? Increíble. <coughs> Pasta, ¿no? Dos. Ya sé que la vida me iría mejor, pero. ¿Qué quieres que hagan, tío? Tengo que ordenar el almacén. Pero no sé si soy capaz, eh, de ordenar semejante cosa. Y de tener un control de lo que tengo y de lo que no. Es difícil, ¿eh? Es que no hay ningún listado. El juego te deja así un poquito a lo loco, ¿eh? Y que te busques la puta vida. Pollo, 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 pollo. Vamos a pillar cuatro de pollo. Ahora que tenemos hueco, otros cuatro de papel de culo. ¿Qué aceite de oliva? ¿Cuántos años hace que no pido? ¿Se vende poco o qué? Pues, dos más. Da igual tener o no, quiero decir. Mientras más tengamos de una cosa, pues mejor. Si, total, si se va a vender todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Joder, cómo ocupa el pollo, ¿eh? Es increíble. Y el papel del culo, cómo ocupa, tío. ¡Dios! ay nah, espectacular. ¿Qué es esto? Me cago en la puta. es que no se puede organizar uno así, ¿eh? Lo hacéis muy mal. maduraz Perfecto, vámonos. Aparta, 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 aparta. Ah, hay que ampliar la tienda, ¿eh? No quepo ya. No me caben las tetillas, tío. No me caben las tetillas dentro de la tienda. Eso, repón, repón, que de esto no hay. Ah, qué buen equipo tengo, tío. Les pago un euro la hora. ¿Hay ¿Algún problema en eso? ¿Creéis que es mucho? ¿Creéis que trabajan poco porque les pago demasiado? Es una posibilidad, ¿eh? A veces siendo generoso en esta vida te toman el pelo, ¿eh? Cuidado. Igual me pasé de generoso con ellos... Y por eso están trabajando regular. Mira, 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 mira. Ahora cómo fluye ahí de todo, ¿eh? Nah, espectacular gestión. Gestión increíble, la verdad. En realidad les pagas 12 la hora. ¡12 la hora! Me están estafando, ¿no? ¿Cuánto vale expandir la tienda? Porque igual voy a ahorrar un poco, ¿eh? A ver, expansión. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, no, más dinero, más dinero. Puedo comprar una licencia, eso sí. Pero primero cállate, ¿vale? Puedo pillar otra licencia que es de nevera. Ojo, de nevera. Puedo poner una nevera aquí, ¿no? De nevera doble aquí, ¿eh? No voy a pedir préstamos. Yo no me endeudo. Yo no soy Noni. No soy un perdedor, quiero decir. Me ha ido bien en la vida porque sé gestionar. Coño, Noni no gestiona una mierda. Noni, seguro que tenía deudas, cajas en la calle. Yo, mira, todo ordenado. No debo un céntimo a nadie. Claro, no lo puedes comparar con Noni, tío. Te pido que respetes. Voy a pillar una nevera doble de aquellas y la voy a poner aquí. No, Raúl, es que... Cállate, cállate, cállate. No me des el día, ¿eh? Y expandiremos más adelante, porque es muy caro. Calma, este juego no es de pasárselo en un día, amigos. Además, es bueno que... Al menos a mí me alegra que me dure, ¿sabes? Así, en aquella nevera, yo sé lo que tengo. La leche, el, el agua... ¿Sabes? Y en esta, solo productos nuevos. Déjame a mí que me organice, coño. Que ¿Tú no te...? Tú, ¿Acaso tú tienes una tienda? No la tienes, tío, soy yo. Vale, pues voy a comprar... Esta licencia... Madre mía. Más. No, yo no. No pugmes, eh. No pugmes. Vale. Finalizamos el día. No pugmes. Primero tocamos los precios. No, no voy a abrir de momento, eh. Café ha bajado. Vale. No abro. 10 con 10. Vale. Compramos. Primero la luz, tío. Luz, luz. Muebles. Leche de 6. ¿Qué? ¡Ah! Esto se pone aquí. ¡Ah! Leche de 6. Ok. No va en la nevera, claro. ¡Hostia! ¿Vale? 11 con... Eh, 80. ¿Vale? ¿Esto? ¡Dime que va en la nevera! ¡Me encanta! ¡Fantastic in the plastic! ¡Como usted! ¡Cállese! Aquí ponemos... 3 con 30. ¿Esto qué es? ¿Bio? ¿Esto es bio? ¿Es lo, ¿Es lo mismo? Vale, pues esto fue aquí, al almacén. ¡Cola, cola! Esto es lo que te gusta a ti, ¿eh? Una buena cola, guarro asqueroso. Vale. Fuera. Y. 3. La cola a 3. ¿Qué más es esto? Cola. Vale, esto ya es... O sea... Existencias que tenemos. Esto va ahí. Aparte del señor. Esto va aquí. Esto va ahí mismo. Y ahora me falta pedir. Voy a abrir ya. Vale. Me abro. Vale. Y pido. Vale, me faltaba por pedir. Ah. Re refresco cola y refresco turco. Este no lo he pedido, eh, amigos. Cállate, cállate. Este no lo he pedido. De esto voy a pedir dos para almacenar ya. ¿Qué más? ¿De qué hace falta? Uy, muy bien todo, ¿no? Vale, hace falta, por lo que veo, dos de espagueti. Voy a pedir más huevos, leche. Ah, tomado por culo. Vale, entonces lo nuevo es esto. Cola turca. Joder, qué confuso esto, tío. Nah, este juego lo hace para tocarte los huevos. Espérate que pongo los precios, que si no me van a estafar. La cola turca vale 2,80. Es el precio de la cola turca. Manzana. El jugo. ¿Cómo? ¿Hay diferentes jugos? ¿Qué? Ahora lo, ahora lo miro. Déjame que guarde esto. ¿Pero lo he comprado? Eh, creo que lo he puesto todo por aquí. ¿No? O eso creía yo. Bueno, mira, me da igual. Compro más. ¿Qué, ¿De qué? ¿De qué se está quejando? Dímelo a la puta cara, cabrón. Voy a comprar dos de cereales. Ah, zumo de manzana. Voy a comprar tres. Gracias, zurita. Gracias, que Dios te bendiga. Viva Jesús. Patatas, ¿cómo vamos? Bien, vamos de puta madre. ¿Dónde está lo nuevo? Esto es. Es zumo bio. Ah, que es de manzana. Qué cabrón, qué confuso todo, ¿eh? Espérate, que le pongo el precio. No compréis, ¿eh? Que aún no he puesto el precio. ¡No compres, ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Se ha llevado dos encima, tío. ¡Qué rabia da! Tío, no he puesto el precio. Espérate, cabrón. Lo ha comprado casi gratis. Claro, si no había puesto precio. Hijo de puta, tío. Este es el nuevo zumo. También este lo voy a poner aquí. Patatas. No sé dónde coño las he puesto. Pues aquí. Pizza. Pizza. Aquí. ¿Y esto qué es? Pizza. Aquí. Ponte. Vale. Bueno, ni tan mal. Oye, muy bien todo, ¿no? Vale, ya veo cosas, veo carencias, como en vuestro caso, cállate. Esto por aquí, también esto por aquí y evidentemente papel de culo, ¿no? Yo compraría dos de saco de patatas y dos de culete. Ahí va. Comprar. Hueva. ¡Coffee! ¿Aquí? ¡Coffee! ¿Dónde era? <laughs> ya, 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 no, ya no me acuerdo. Hostia, tengo la memoria literalmente de un pez. No, 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 literalmente tengo la memoria de un... Bueno, pues me da igual, pues lo pongo ahí. No, aquí no. Ahí. Esto por aquí. Más harina de la clásica. ¿Se pueden poner dos? ¡Ole! Papel de culete. Siempre operativo y muy útil. Unas patatillas ahí. Y otro papel de culo. Aquí. Vale. La harina es muy cara, me gusta el pene. Bueno, vale, pues sí que es cara, la verdad. Me pasa, pasado, sí que tiene razón la señora. ¿Y esto qué es? No hay nada de Nutella, señor con que pésimas me parió. habilidades administrativas. Buenas tardes. Estaría bien un estante con puro papel de culo y otro con puras papas, así no se tiene que reponer tan rápido. Payaso. Tienes toda la razón del mundo, la verdad, pero no te la voy a dar porque soy orgulloso. Hay que ampliar la tienda, estoy muy apretado dentro, ¿eh? Pero cuando gane un poquito más de dinero, que ahora he hecho mucho gasto. Estoy gastando demasiada pasta en mi puto negocio de mierda. ¿Qué dices? ¿No encuentras qué? ¿Qué dices? Mira, mira, es que este señor se lleva todas las putas patatas, tío. Queso, no jodas. Hostias. Tres de queso. Tres sacos. Uh, basmati. Hace bastante que no compro. Dos. A ver, aparte, señora, que no veo. Y una de agua. Dos de agua. Si sí, ya tenemos agua y nos olvidamos. Y dos de agua. Y esto ya el pedido para mañana. Vamos a esperar a que acabe este señor. Y también habría que comprar leche de esta de Brick. Que vienen seis. Muy bien los precios, ¿eh? Muy bien. Patatas congeladas. Ok. Ahora valen. Seis con veinte. Ganamos menos. Es lo que hay, amigos. Así es el negocio. Patatas, patatas, patatas. Ocupan un montón, eh. Voy a poner una estantería solo de patatas, tío. Eso estaría bien, ¿no? Poner unas, una estantería de patatas, otra de, de. de. papel del culo. Digo en el almacén, eh. Solo de eso. Así, yo ya sé. Creo que lo voy a hacer. Pero cuando yo quiera, no cuando me lo digas tú. Señor, su papel de culo me roza todo el ano. Bueno, pues compre una marca mejor. Claro, si es usted un, un, un rata que compra lo más barato, en lo que tiene. Porque mi supermercado es de precios competitivos, la verdad. Ojo, harina de la pro, que la llamo yo. Bueno, no. Uno de esto y dos de harina de la pro. Nah, compra espectacular. Muy táctica. Cállate, cállate. Así, ¿no? ¿Es lo que me estáis diciendo? tenéis razón, la verdad. Si la tenéis, la tenéis. Y hoy la tenéis. O sea, no, no, no nos acostumbremos a este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que queda bastante mejor. Lo admito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a comprar ocho papel del culo, tío. Esa será la del papel del culo, ¿vale? Cállate. Mira, 8 papel del culo. Esta va a ser solo de papel del culo. Una. Dos. Así se siempre el papel del culo que tengo. Nada, ah, estoy flipando con mi gestión, ¿no? Normal. Solo de papel del culo. Y otra de pollo. Only paper. Ahí. Así se siempre... El tema de. Y otra de. Vale. Ahora, lo suyo sería vaciar otra estantería. O poner otra nueva. También, ¿no? Hostia, me están fa... tengo carencias, eh. Me faltan cosas. ahora es? Es el supermercado más feo y desorganizado. ¿Tú habría que, que verte a ti la cara, ¿A Little Mario. Habría que verte a ti la cara. A ver lo guapo que eres, ¿eh? Que me obligas a faltarte, tío. Yo no quiero, pero es que. Eh... Bueno, habría que verte a ti la cara que me llevas, tío. Ya no puedo, ¿verdad? Bueno, pues nada, a esperar ¿Qué dices? ¿Que es caro? Dímelo a la puta cara ¿Qué has dicho que es caro, tío? A ver, señores, son las nueve de la noche ¿No tenéis casa, tío? ¿Habéis probado en tener una...? ¿Pero qué te pasa en el pelo, hija mía? ¡Madre mía! ¡Has hecho mal el personaje! ¡Se te ha roto! No, es que esta gente no tiene casa, tío Es que no... ¡Que haga un fix PJ, por favor, señorita! Vale, lo suyo sería... Voy a pasar esto aquí... Cállate, cállate, no hables, eh. Vale. Ok. Papel del culo y patatas. ¿No? Porque pollo. Aquí voy a poner only patatas. Venga, va. Papel del culo y patatas. Venga, va. No encuentro los espaguetis. ¿Cómo dice, señorita? Coño. Es verdad, señorita, váyase con su pelo RGB a otro sitio, por favor Muy bien, tema precios, ¿eh? Vale, pollo, pan de molde, cola refresco Empezamos, cola refresco, 2,70 ¿El otro cuál era? Ya no me acuerdo visto? Pan de molde, ahora me acuerdo 5,10 ¿Y lo otro? Pollo Vale, gracias Pollo lo podemos poner a 1090. Eh, bueno, buen coche, hijo puta. Oye, ¿me han, ¿me han robado una caja? Ah, no, está aquí. Creo que no hay espaguetis desde hace. Vale. Y si haces eso con todos los productos, cada Es que son muchos productos. Producto, solo digo. No, no, y lo que dices está bien. Pero es que son muchos productos, eh. Cuidado. Te voy a reponer espaguetis. Era aquí, ¿no? Sí. Ahí va. Sí, que podría hacerlo. A ver. Sí, podría hacerlo con todos. Sí. O no. Ocuparía mucho espacio, ¿eh? Y para saber todo de memoria, tío. Podrías hacerlo con todos los productos y usar solo la mitad de cada estante. Ya. A ver, sería lo correcto. ¿Pero acaso somos conocidos por hacer lo correcto? Sí, si somos unos putos mierdas, quiero decir. No sé. ¿Somos conocidos por, por ser perfeccionistas? Yo creo que soy conocido por ser un puto mierdas, con lo cual es que me pega, ¿no? Vale. Eh, muy bien. Mira, mira. Todo totalmente controlado. ¿Qué es más grande? ¿Tu culo o tu...? No, no. Eh, la lejía, ¿no? Esa. El pollo. El pollo también es grande. Pues puedo vaciar otra y hacer mitad pollo, mitad lejía. Así todo lo grande lo tengo controlado. ¿No? ¡Hostias! Espérate, tengo que hacer un pedido de esto. Dos, 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 uno y uno. Flipas. Esto por aquí. Que repongan ellos, eh, con la polla. Yo no lo voy a hacer. Ahí. Mira, esta la puedo tener, Only Bebidas. ¿Qué os parece? ¿No? Esta que está al lado de la puerta, Only Bebidas. Voy a intentar respetarlo, va. Si lo hago mal, me lo decís. No os voy a hacer caso. Os voy a banear, pero me lo decís, ¿vale? ¿Por qué me gusta tanto este juego de mierda que me hace trabajar y ponerme nervioso? ¡No entiendo! ¡Turco Cola! Hoy le he preparado la cena a mi novio y para eso he pillado. ¿Habéis visto esos TikToks? Es espectacular eso, ¿eh? ¿Habéis visto a la chica esta que le prepara la comida a su novio? Hoy le he hecho la cena a mi novio y le he hecho un ragú de pato. Primero. He construido un avión para, para poder viajar a, para cazar un pato. Joder, el novio. El menos consentido, el hijo puta. Oye, a mi novio le apetecía algo dulce. Y bueno, le he hecho un detallito. Y bueno, el detallito: 15 horas en la cocina, tú. El detallito es 15 horas en la cocina, que dices, tío. Te lo tú con la polla, cabrón. Te va. Perma, ¿vale? Vale, 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 pero no te enfades, tío. Leche. Y agua. Hoy mi novio tenía sed. Y hay gente que hace parodias de cómo van al Polo Norte a derretir un hielo para darle de beber al novio. <laughs> es que la gente es unos hijos de puta. Menudos hijos de puta, tío. Hoy mi novio tenía sed. Y sale un tío haciendo parodia, evidentemente, como disfrazado de tía. Eh, fabricando un vaso. O sea, fabricando el vaso en el que el novio va a tomar luego el... El... El agua, ¿sabes? <laughs> Qué hijas de puta, tío. Pues supongo que no lo ofenderá, ¿no? Pues la chica sigue subiendo TikToks y, y le irá de puta madre, en verdad, las parodias. Vale, ¿esto era caja gorda? Nah, no es tan gorda. No, 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 no. No es tan gorda. Vale, entonces... Hostia, ya no me acuerdo. ¿Dónde lo he puesto? Estoy ciego. Vale, mira aquí mismo, que te den por culo, tío. Papel de culo y patatas. Controladísimo este tema. No va a volver a faltar nunca más. ¡Pero repón! Se te queda pequeño el local. Es que estoy ahorrando para ampliar. Lo sé, porque esto ya empieza a ser. Eh, un imperio. Vale, esto era solo. Only bebidas, ¿eh? Lo voy a respetar, ¿eh? Esta era. Only bebidas. Faltan. Y aceite del barato. Dos. ¿Me da tiempo a hacer pedido? ¿Me da tiempo? ¿Me... ¡No! ¡Me da tiempo! Vamos a pagar unas bills. Unas bills. Pagar, 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 pagar. Pagar, pagar, pagar. Ya está. Todo pagado. ¿Qué pasa si no paga? O sea, te lo quitan igualmente, ¿no? ¿Ya viste el de Noni? No, yo sé que Noni le dio muy fuerte y muy duro a este juego. Pero nunca llegué a ver. Sé que. Esto modificaba en el. Yo podré hacerlo más adelante. Porque el, el Paul tenía. Paul por, por Mercado o algo así. Esto podré hacerlo. Contrata. ¿Contrata quién? No, pues ya voy a tope, ¿no? O sea, bueno, a tope no. A ver qué me dice Paul. Habla Paul Para modificar esos con mods. Ah, es... Bueno, bueno. Pues ese mod sí que se lo pondría, la verdad. Un mod así que no cambie el juego sí que se lo pondría. Lo pondré, Paul. Me interesa. Lo... Luego me lo pasas. Hostia, lo de Paul, ¿qué coño es, tío? No lo vi. Bueno, es que la foto... Cuatro cajeros y cuatro reponedores. Barbaridad. Necesito nivel de tienda... 20... Ojo, vamos por el 25. Puedo Pillar otro reponedor. En cuatro niveles. ¿Llegamos hoy? No lo creo, ¿verdad? No habrá huevos. Os faltan putos huevos, ¿verdad? Bueno, no sé si lo... A ver, solo bebidas, lo estoy haciendo bien. Eh, eh, eh. ¿Esto qué es? ¿Quién ha puesto esto aquí? Esto aquí no. Papel. Patatas. Tú, yo no he puesto eso, así sido un reponedor de estos. O sea que lo estáis defendiendo para que no lo eche, ¿verdad? Bueno. Aparte, aparte, señora. Aparte, 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 mugrienta. Vale, queso. Vamos a comprar un poquito de pasta. Al dente, como a ti te gusta. ¿Y he comprado Nutella? Perfecto. Buen pedido, nene. Hostia, se ha llevado todo el pollo. ¿No sirves digo? para ser administrador? El perro de Nomi es mejor administrador cara de berenjena. Los huevos. Mi bueno, supermercado sea, es mejor. Bueno, te una bendición, que la última donación quedó pendiente. Es lo que quiera con esa tienda. Saludos. Vas a que meter en manía. Por cierto, ¿no se siente mal que esté mejor un supermercado administrado por un tipo atacado por una gaviota que el suyo? Mi supermercado está de puta madre. ¿Dónde están las...? O sea, ¿qué necesito? Ya, ya me he liado. Más me has liado. Patatas. Vale, necesitaba... ¿Cuántas eran? ¿Cuatro? ¿ ¿no? Cuatro de patatas, vale, cuatro de patatas y ya está, ¿no? Tema bebidas, ¿cómo vamos? Ojo, champú. Vamos a pillar otros dos, aunque creo que ya tenía, pero bueno. No repo. ¿Qué es esto? Joder, con la harina pro esta de mierda. Me tiene hasta los cojones, eh. Joder, tío, de verdad. No encuentro harina. Bueno, pues busca mejor, tío. Habrá llegado la hora de expandir. Tonight. Cállate. No encuentro pan de molde. ¿Cómo que no? ¿Eres ciego? ¿Tienes problemas visuales? ¿O qué coño te pasa, Calvo? Clic. Vale. De momento, en cuanto a espacio, vamos bien. Esto es para el futuro, ¿no? Para cuando tengamos más productos, ¿no? Porque de momento. ¿Sabes lo que te que decir? Uno. Dos. a chuparla vale seguimos hostias vale falta sus madre mía es que son muchas cosas ya amigos ¿eh? no soy yo vale. papel de culo lo tenemos claro aquí que no falte nunca aquí está para Android pues no lo sé de verdad igual sí eh Ojo, igual hacemos la broma y, y lo está. Sí, que está, está para Android, pero esto jugarlo en un móvil debe ser complicado, ¿no? Si ya en ordenador me, me vuelvo completamente loco. No, no, es que de esto voy muy bien, ¿eh? De existencias. Las cajas están llenas, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando? Compra otra y atiendes. Yo no puedo atender. A ver, soy el jefe, quiero decir, ¿qué coño hago atendiendo aquí a la plebe? A ver, vamos a situarnos un poco. Claro, al ampliar viene más gente. Esto ahora sí. ¡No! ¿O oh, sí? Nivel 26. Madre mía. No, no, no. Voy a tener problemas, ¿eh? Va a venir más gente ahora. Yo no me voy a poner a atender. No tengo tiempo, lo siento. Prefiero perder. No, puedo. No puedo. Señora, váyase a su casa. Es muy tarde. Es muy tarde. Una putada que no se puedan hacer pedidos de noche, ¿sabes? Porque es el momento donde... Joder, fuck, ¿sabes lo que quiero decir? Que algo tienes que comprar otra caja y atender porque de igual manera cuando quieras un tercer cajero te va a tocar atender a ti para subir el nivel así como hiciste con el dos do cajero. Imposible, no, no me da, la... no puedo, no puedo atender, ¿Qué? no puedo, no me da la vida, estoy muy ocupado, no es broma, ¿eh? Es que estoy muy ocupado. Paul jugaba esto para relajarse, tío. Pues a mí, a mí me pone muy nervioso y violento, Paul, es Paul. Nunca mejor dicho, la verdad Es que claro, es, encima están las cajas Es que no puedo atender Yo no sé cómo... A ver, yo creo que fuera bromas, ¿eh? Hablando ya en serio un momento Es normal, ¿no? Perder puntos, quiero decir No puedo atender y pedir todo Es que no puedo No es que no quiera, es que no me da la vida No, no es normal ¿Cómo que no es normal? Claro, soy el único que lo hace mal, ¿no? Claro, el tonto El tonto Te echo de menos dando vueltas por el jardín viejo guarro Dando vueltas por. ¡Tánice, en perro! Estaba flipando, digo, ¿cómo? ¿Dando vueltas por dónde? ¿Qué? ¿Esto lo repone alguien o tengo que ser yo? No hay azúcar, Glass. Ya, bueno, señora, pues vayas a otro supermercado, vieja puta. Es que, no, es que me obligan a ser ya grosero. Y mira que para mí los clientes son lo más importante, pero coño, bueno, si ya nos ponemos aquí con exigencias. Hostia, pues se me escapa una faltada, tío. Me cago en la puta, de verdad. ¡Qué estrés, eh! Llega un momento que es... Pero a ver si llego... ¿Qué era nivel 28 lo que me pedía? ¡Contesta! No repones las existencias antes de abrir. Si no abres el tiempo queda parado en las 8.00. Por lo tanto, tienes todo el tiempo para reponer. Es decir, que ahora lo que me... O sea, lo que me propones es que los dejes reponer a ellos, ¿no? Bueno, y que también lo haga yo. Yo no lo voy a hacer. Me pasa... Si sabes que es tu error concentrarte en pequeñas compras cuando deberías comprar 10 de cada y poder estar tranquilo ayudando a tus trabajadores, vayas Pero ¿cómo han? compro 10 de cada? No cabe. No cabe, tengo recursos limitados. No cabe. Voy a poner más almacén. Si no abro no corre el tiempo y puedo hacer lo que me salga de la polla. Darle uno, cuatro, no darle sabía, cuatro estanterías contra la pared que dará la plaza para poner otra estantería de Limpiador, costado. Li un momento, perdóname, este, ¿no? Vale, un momento que ajusto esto, Cuatro con treinta. Vale, si yo no abro no corre el tiempo, ¿no? Te lo dijeron ayer. Ya, es que me dice tantas cosas, hijo mío, como para acordarme. Ojo, ojo, ojo. ¿Vale? Entonces lo suyo sería. Así, ¿no? Tipo así. Y luego el otro. Tipo así. No, tampoco hay que apretarse. Tipo así. Coño. Que quede espacio, ¿sabes? O sea, que tampoco, de momento tampoco tenemos la necesidad de ir tan apretaditos. Aunque este es incómodo, ¿no? Bueno, no, está bien. Y ahora este... Para allá. De aquí, para allá, de aquí, para allá. Hostia, queda mucho espacio ahora, ¿eh? Ahí. Y ahora este así, ¿no? Más o menos. Como el otro. A ver. Sí. Ahí está. ¿No? Vale, voy a comprar... Estantes. Voy a comprar gestión. Claro, hasta que no abra no corre el tiempo, eso es la polla, ¿eh? Es que no eso no me había quedado con la compra. Compra, muebles. Voy a comprar cuatro. Hostia, caro, ¿eh? ¡Ay, mierda! Que había hecho una compra. La elimino. Ahora me centraré en las compras. Cuatro. Venga, va, cuatro. Palazo, eh. Vale. Y ahora este pegado en el culito. Así. Así. Y... Así. Vale. Ahora tenemos un buen almacén. ¿Vale? La verdad, no está mal. Ya parece un almacén de verdad. Sin tonterías, aquí puedo poner luego otra fila. Pero de momento creo que no la necesitamos. Ahora vamos a ordenar. Este va a ser un momento jodido. Por culo, todas las putas etiquetas. Madre mía, día de almacén. Madre de Dios. A ver, empezaremos por pasta y por té. ¿Vale? No me va a llegar para todo, también te digo, ¿eh? Empezaremos por pasta. Compramos: Una, dos. Podemos comprar: Una, dos, tres, cuatro, seis. ¿Vale? Sí, porque esto es 2, 2. Sí. Y luego T ocupa muy poquito. Con lo cual voy a comprar 4. Y creo que ya tenía T. Ahora miraremos a ver... Yo, yo me entiendo, ¿vale? Dejadme hacer. Yo me entiendo. Por aquí. Bueno, lo pondría arriba. Para ser aún más ordenados. Esto arriba, porque es como lo primero que hay, ¿sabes? En la estantería de la tienda. Así. Otra. Y seguramente ahora buscaremos en todo el almacén si hay más de esto. Y el té, lo bueno es que creo que ocupa poquito. Por ejemplo, ponemos el té. Lo empezamos a poner por abajo. ¿No? Me haya visto algo de té por ahí. T... Que es de tres en tres, ¿verdad? El té. Ok. Vale. Entonces... Sí, ¿no? No, 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 no. Cabe más. Qué locura. Vale. Entonces... T, no, esto es, sí, este. Toma. Como se nota que el viejo trabajo ordenando cajas, jajaja. Ja, ja. Por cierto, ya esperando mi merch de Euronouse. No, Grande amigo. Joder, la de té que tenía, tío. No, no, esto va a ser increíble ahora, ¿eh? Amigos, se viene. Esto va a ser increíble ahora. Bueno, todo esto lo pasamos aquí. A chuparla. A chuparla, chuparla. Todo esto. Fuera, fuera. Ese lo voy a dejar así ya. Lo siguiente sería. Harina normal y champú. Ok. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Ellos no ayudan, ¿eh? No vaya a ser que se cansen, hijos de puta. Vamos por el siguiente. Aunque podría. A ver, podría poner más. Pero bueno, ya rellenaremos más. ¿Sabes? No voy a tocarlo más. Yo ya me entiendo O sea, me estoy explicando como un culo, pero me entiendo Esto aquí Esto aquí Esto aquí, vete a la mierda Aquí, aquí, aquí De aquí para allá De aquí para allá ¿Pero qué hace el zumo aquí, tío? ¿Pero qué hace el zumo aquí, tío? El pan abajo... Ahí, perfecto. ¡Qué orden! Dios mío, voy a gastar todo lo que me queda en el stream, en esta mierda. Pero es que es necesario, amigo. Pan y ahora vienen los choclos. Ya podría pillar más de una caja a la vez, ¿no? Pero no, no se puede. Es un flojo. Vale. Fuera. Ok, pan, pan, pan y choclos. Esto ya lo rellenaremos con más cosas. Ah. Hay que buscar si hay pan o choclos. No se te olvide quitar las etiquetas para que los acomodadores no pongan cosas de sí. sí. Donde no vale. Cuando lo ordene todo, las quito. Mira, esto es una de pan. Aquí. No. Aquí. Luego quito todas las etiquetas, no te preocupes. Esta de hecho la puedo quitar. Esta también. Esta también. Esta no, esta también. Aceite y lavavajillas, ¿no? Eso sería la siguiente, ya. Vale. Entonces, ponemos el aceite arriba. Vale, nos va a quedar un almacén cuando acabemos. Yo haría otro día. Quiero decir, abro, gano dinero y sigo con esto cuando anochezca, ¿no? Y volvemos a repetir la misma estrategia. Vale, el café lo pongo aquí. Susu aquí. Ahora quito las etiquetas, ¿eh? No se perturben. Esto hay que hacerlo en dos veces. Es decir, hoy no voy a poder... O sea, en este día... Ah, ahora repones, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Cabrón. Limpia cristales no había. Con lo cual, no tenemos que buscar. Porque no hay en todo el almacén. Porque si no, este tío no estaría reponiendo. ¿Me entiendes, no? Y la sal es muy chiquita. Con lo cual... Aquí se pueden meter hasta tres productos, diría yo. Vamos a poner... Aquí, ahora quito las etiquetas, eh. Sal. Podría comprar más, pero bueno, con estos botes, en verdad, ya vamos bien. Aparte, que me estoy quedando sin dinero. Vale, pues entonces, lo que vamos a hacer es abrir así. Pues vamos a quitar las etiquetas vacías para que no me la líen estos hijos de puta. ¿Hay más sal? No, no hay, porque si no, no estarían reponiendo. Vale, pues yo creo que está bien así, eh, de momento. Abrimos. Y luego, cuando acabe el día, seguimos ordenando. Y vamos a comprar además una cantidad es que voy a comprar 10 y me la ultrapela. Y la podemos colocar pues aquí, por ejemplo, sería un buen sitio. Lo voy a hacer. Ahí va. Leche. Um. Um. Mira cómo repones, eh, cabrón Este sería un buen sitio, la verdad Me va a dar igual que falten productos ahora, eh Estoy ordenando Pero, con la tontería, pues gano algo de dinero Así soy, ¿vale? Veo mucho papel, puesto tu... El tema del papel No veo la lejía, amigos ¡No veo la lejía! <coughs> hay dos Aquí donde estoy, sí Bueno, hay una Esto sería only lejía ¿Y veis otra más? Aquí hay otra. Tenéis razón. Muy bien. Qué buenos ojos. Eso que me veis desde un móvil de mierda. Y ahí. Está ordenadísimo todo, ¿eh? Locurita. Locurita. Mira, te pone aquí 24 la cantidad. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Vale, aquí esa etiqueta la voy a dejar. Porque está bien que pongan ahí lejía. Vale, fal falta un poquito de luz, ¿eh? Vaya desastre, que no, que poco a poco Hola patrón, Hola. soy el repartidor ¿Podrías poner luz en el almacén? Te, lo, te la voy, voy a poner rey, perdóname No veo, no veo, no veo O aún no me había liado con el tema espagueti. Creo que no, ¿verdad? Creo que venía ahora, ¿no? Ahora venía Vale, pues sí, sería Spaghetti Cielos patrón, cuánta leche Sí, sí, mu mucha leche Ah, claro, no me ha dado tiempo de hacer el pedido Vale, mm. vale, vale Vale, acabamos el día. Tocamos los precios. Hostia, ha ganado pasta en un día, eh. Zumo de naranja, harina y aceite de oliva. Zumo de naranja, harina y aceite de oliva. Ahí va. Vale. Seguimos, hacemos este pedido y muebles tres luces. Comprar. Epa. Comprar. Vale. No abrimos aún. ¡Qué fuerte, tía memeo! ¡Ay! Voy a poner una aquí. A ver ahora. Vale. Vale, entonces, espagueti aquí. Va a ser una ordenación bastante heavy metal. Mira. Champú, aquí. Y aquí. Perfecto. Quitamos etiqueta. Bueno, gel de manos. No sé por qué. Mira, más. Aquí. Y aquí. Dios mío, qué ordenación. Estoy flipando, tía, memeo. Este creo que lo voy a dejar así, ¿eh? No voy a tocar nada más. Aceite de oliva, sí. Y ahora aquí sí. La harina pro. En este. sé es que me tengo que llevar todo esto a la verga. Esto aquí. Esto aquí. Papel de culo, ¿te has llevado alguno? No, todo lleno. Vale. Pues nada, pues aquí. Aquí. Joder, con el papel de culo, tío. Eh. He comprado muchísimo. No había nada de harina pro. Se la está llevando toda, tío. Qué pesado. Y ahora, cereales. Aquí. Boom. Harina pro. Boom. Toma, 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 y harina pro, wow, very good, ojo, ya vamos por aquí, eh, no vamos mal, eh, pues abro, ¿vale? Para ganar dinero. Mira, olle patatas. Estaba buscando una excusa para dormirme en mi hora de almuerzo y tremenda ayuda me has dado con ese oh. juego de mierda. Esto Gracias es un juego maravilloso, hijo de puta. por el sistema capitalista heteropatriarcal y opresor. Te mando un beso en todo el fundillo. Un beso, perro. Ojo, que al nivel 29 puedo contratar a otros señores. ¿eh? Increíble, chaval. ¿La leche ya está también? Only leche también lo tenemos. Nevera, vamos por el congelador. Y vamos por el tema ollipollos Que el ollipollos lo podemos hacer aquí. Me da igual que no haya de algo, eh, amigos. Ahora estamos ordenando. O sea, si no hay de algo, no se perturben, por favor. En breves repondremos. Deja de quitarme el pollo, tío. Vale. ¿Por qué has dejado aquí papel de culo? Porque no cabe aquí. Ah, vale, vale. Entonces sí, te respeto, amigo. Te respeto. Todo el rato muevo de una estantería a otra exactamente lo mismo. Absolutamente lamentable. La Nutella. ¿Qué le pasa a la Nutella? Hay 60. Amigos, ¿qué os pasa con la Nutella? Hay 60. 60 botes de Nutella. Aquí lo pone a esta. Vale, entonces esta de Nutella va aquí. Y quitamos este cartelito para que no vuelvas a poner aquí Nutella, cabrón. Vale, entonces, ¿aquí qué era? Ya no me acuerdo. Fuera, 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 fuera. Vale, patata y pizza, ¿verdad? Pero fijaos, ¿eh? Está todo repuesto, ¿eh? Está todo repuesto. Y eso que no he acabado aún el tema de la ordenación. Va a quedar esto y ya directamente voy, ya no voy a mirar las, voy a ir al almacén. Ah, increíble. Paul, chúpame los huevos. ¡Ay no! ¿Por qué he quitado esa etiqueta? Perdón, soy gilipollas, ¿vale? No tendría que haberlo hecho. ¡Ay! Pero la vuelvo a poner. Ay, 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 ay. Y ya está. Y lo marco todo. Soy como un gato. Voy meando y marcando. Cállate. Vale. ¿Habéis acabado? Gracias. Extensible de juego de supermercado. Una sub, compro huevos. ¿Dos subs? No los compro. Oye, mucha pizza, ¿no? Me he pasado, ¿eh? Me pasé de verga. Café. Ya lo tengo aquí ordenadito, con lo cual vengo y hago truco. Eso lo he dicho porque no sabía dónde estaba. Estaba ganando tiempo. Lo admito, estaba ganando tiempo. Hostia, de huevo solo... Aparte, 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 aparte. aparte, aparte gilipollas. Vale, pues yo empezaría, pues, por aquí. Hostia, papel de culo. ¿Se han llevado alguno? Vamos... ¡Bien! Venga, vamos liquidando, vamos liquidando. Cabrones. Todo esto está ordenado. Vale, íbamos por aquí, ¿verdad? Sí, lo último han sido esto. Vale. Vale. Entendido. Entendido, mi capitán. Me falta espacio para ordenar, ¿eh? Voy a tener que comprar una puta estantería para poder ordenar, creo. ¿eh? Hostias, esos son huevos. Si los quiero aquí. De puta madre. Huevos. Huevos, fuera Y seguramente hay más, ¿eh? Ahora repaso ¿Esto qué coño es? Huevos, de puta madre Pum, pum, pum Pum Y papel de culo Ay. ¿Hay algún hueco? No Os Lo dejo ahí No pasa nada Vale, entonces sería Huevos Hostia, esta, esta va a haber espacio, ¿eh? Mira, otros huevos aquí Fuera. Vale, ya no veo más huevos. Tampoco va a estar ahí porque todo esto en teoría ya está ordenado. Perfecto. Con lo cual, debo comprar más huevos. Um, bueno, nevera. Nevera aquella. Huevos. Agua. Agua creo que tenía un montón por aquí, ¿verdad? O sea, aquí ya no porque esto está ordenado. Vale, agua. Todo esto de agua bajo huevos. Aquí el agua. No, lo del agua se me ha ido un poquito a la cabeza. ¿eh? Fuera. No, otra agua. No, dos aguas más. Vale, pues no. No pasa nada. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Como esto no, no afecta. ¡Hostia, tiene físicas! Coño. Vale, agua, huevos y arriba podemos poner la mantequilla esa de mierda, ¿no? Que se vende. Que eso ocupa muy poco, la verdad. La mantequilla esta. ¡Ay, ¡Ah, el queso, coño! Me he olvidado del queso. Entonces serían... Cinco quesos y la mantequilla esta, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Aquí. Y cinco mantequillas. Esto creo que ocupa una puta mierda, ¿verdad? Sí, esto nada, 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 nede Tú una mierda, tú una mierda, tío. Ok, 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 ok. Uy, uy, uy. ¿Cómo está esto de bonito? Más que tu cara. Tampoco es difícil, no es un reto. Me gustaría una estantería aquí. ¿Puedo? ¿Fumo? Sí, 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 sí. sí. No hay problema, ¿no? O sea, no es lo más cómodo, pero creo... Ahora observaremos a ver si se buguean, ¿vale? Los NPCs. Si no se buguean, lo dejamos así. Vale, zumo de naranja, ¿vale? Sería lo primero. Luego va el sprite. Hostia, mira todo lo que hay aquí de colas. Alucinante tronco. Otra. Madre de Dios. ¿Pero qué he comprado antes aquí, por el amor de Cristo? ¿Qué he comprado yo aquí? Ahora haremos dos y dos, ¿eh? Dejadme que me ordene. Pillo esto. Lo dejo por aquí. Un momentito. Quito etiqueta. Vale. Bien. Good. Esto es turco. La turco la podemos poner aquí. Por ejemplo. Aquí y aquí. Fuera. Fuera. Bien. Faltaría. Sprite. ¿No? Joder, ¿cómo se cancela esto? ¡De Gref! ¡Chúpame los huevos! ¡Chúpame los huevos! ¿Cómo se cancela esto? Eso, un hijo de perrita. Sprite. Vale, esto por aquí, todo esto, sprite. Bueno, puedo poner aquí también sprite, ¿no? Y ya está. Y creo que oficialmente... Esto está ordenado. Esto es lo que tiene el orden. Mira, 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 mira. Ok, amigos, abrimos e inauguramos una nueva época. Vale, y ahora es cuestión de ir observando aquí qué es lo que falta, qué es lo que no falta. Arroz más y yo compraría tres más. Luego, pasta, podemos comprar dos más. Harina, vamos bien. Y ahora es cuestión de ir reponiendo, tío. Sí, que es verdad que ahora tengo que empezar. Hombre, ahora el nivel 29 se vienen cosas. Contrato a otro reponedor. El problema es la caja. ¿Qué, qué nivel es la caja? ¡30! Ah, bueno, uno 29 y el otro 30 Tampoco está... Ah, no, pero Pago completado Hostia, estos son los que... O sea, me obliga a hacerlo a mí O sea, me obliga a trabajar O sea, que si laburo en la caja Bueno, sí, a ver, en realidad podría Ahora que lo tengo ordenado, podría poner otra caja Y laburar un poco para... Es que tengo que subir esto de nivel ¿No hemos puesto... Una estantería de patatas? ¡Hostias! No puedo comprar. El tema patatas, ¿qué coño es, amigos? Factu Os preocupáis demasiado de las facturas. Y creo que si no pago... cierra las dos cajas y cóbrate todo para subir de nivel. Y ya al siguiente repones. Esa es buena, ¿eh? Coño, esa es muy buena, ¿eh? Acá había. Esa es muy buena. Esperadme al final del día. Puedo cerrar estas dos y comerme yo todos los clientes, ¿eh? Debo decirte que esa es bastante buena. No, pero este orden, ¿qué coño es? ¿Alguien me lo explica? Este orden... ¿Qué coño es? Esto es espectacular. Otro nivel ahora mismo. Ahora estamos jugando en otro nivel. Una cosa. Una cosa de locos. Y espérate que en breve puedo contratar a otro señor. Eso ya va a ser increíble. Vale, pues pongo otro estante de harina. No pasa nada. Y ahora huevos. Esto es fácil porque van aquí. Agua. Sí. Aquí, aquí. ¡Oh, ole! Un... Ah, no, no, no. Eso va a un hueco de agua. No lo es. Huevos... Y otra de huevos ahí, no pasa nada. Mira el chat. en caja. Ya, pero eso ya creo que el próximo día, ¿eh? Hoy ordenado almacén. No, esto que mierda es, fuera y fuera. Eso ya el próximo día. Habrá que hacerse la idea de que hay que laburar. Qué asco trabajar. No, no, hace falta ya otro reponedor, ¿eh? Además, urgente, ¿eh? Mire, mire, mira, cero patatas y mira. O sea, tengo patatas. Lo que pasa es que no reponen. O sea, yo perfectamente podría hacer así. Pasa que bueno, son un poquito lentitos, la verdad. Pero en nada puedo contratar a otro señor. ¡Tres reponedores! Esto será ya imparable. La madre que. Pero hoy hemos avanzado un montón, ¿eh? O sea, lo que hemos hecho hoy es bastante heavy, ¿eh?